Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver. Tengo un minutito. Okay. Bien, buenas tardes. Ahora sí. El último, el tramo final de la clase, lo último que vamos a ver, siempre en el libro de Susana, se encuentra en el capítulo 7 y el tema va a ser sobre funciones. Vamos a ver las particularidades de funciones que necesitamos manejar. Y pues bueno. Entonces, empecemos definiendo qué es una función. Entonces, una función definida de un conjunto X a un conjunto Y, una función F, vamos a ponerle, de un conjunto X. A un conjunto Y. Lo cual vamos a estar denotando como F, dos puntos, el conjunto X, flecha del conjunto Y. Esa es la notación usual. Entonces, una función de X a Y es una relación, y aquí en relación voy a poner unas comillas, porque no lo hemos definido. Es una relación del dominio X al codominio Y. Que satisface las siguientes condiciones. Entonces, primero, la primera condición que satisface es que cada elemento de X está relacionado con un elemento de Y. Entonces, en palabras, cada elemento de X está relacionado con un elemento de Y. Y dos, sería que ningún elemento de X está relacionado con Y. Está relacionado, y aquí permítanme que estas X y Y las hice minúsculas y son mayúsculas. Entonces, ningún elemento de X está relacionado con dos o más elementos de Y. Entonces, prácticamente lo que estamos diciendo es que cada elemento de X va a estar relacionado con un elemento de Y, pero que ninguno de X está relacionado con más de dos, perdón, con dos o más elementos de Y. Eso quiere decir que X está relacionado únicamente con uno de los elementos del conjunto Y. Observe que en ningún momento estamos poniendo restricciones sobre los elementos de Y, solamente sobre los elementos de X. Estamos diciendo que si nosotros tenemos un elemento en el conjunto que estamos llamando dominio acá, entonces si nosotros tenemos un elemento en nuestro dominio, ese elemento solo se puede relacionar con exactamente uno del codominio.
Pero del codominio no estamos diciendo nada. Eso quiere decir que es posible, y luego lo vamos a ver con unos ejemplos, es perfectamente posible que dos elementos distintos del dominio estén relacionados con el mismo Y del codominio, o con el mismo elemento del codominio. Porque no hay ninguna restricción que me lo diga. Nuestras restricciones son única y exclusivamente sobre X. Entonces, ya nos vamos a ir acostumbrando a eso, pero quería dejarlo puntuado desde ahorita. Ok. Entonces, a este elemento, voy a empezar mejor diciendo aquí, así. Es decir, dado un elemento X, X minúscula que pertenece a X mayúscula, que es el dominio, está relacionado únicamente con un elemento Y, vamos a llamarle Y, del codominio Y mayúscula. O sea que Y pertenece a Y mayúscula. Entonces, a este Y se le conoce como, y permítanme, es que tengo configurado un botón de control Z, pero no lo encuentro. Ok. Bueno, sí que se quede. Entonces, y a este Y se le conoce como, lo voy a poner hasta aquí en azul, imagen de X bajo F, o la imagen de X bajo F. Entonces, al Y se le conoce como la imagen de X bajo F, mientras que a X se le conoce como de hecho aquí me falta escribir la imagen de X. Y aquí a X se le conoce como una preimagen de Y. Bajo F. Entonces, como nosotros tenemos un idioma que es bastante específico, el hecho de que aquí estemos diciendo la imagen de Y significa que solamente hay una imagen de X y esa imagen es este Y. Mientras que si nosotros decimos que X es una preimagen de Y, entonces abre la posibilidad de que haya más de una preimagen de Y bajo F. Y eso no lo prohíbe en ningún momento la función, la definición de función. La definición de función me obliga a que esta imagen de X bajo la función sea única, y por eso le llamé la. Pero de la preimagen no estamos diciendo absolutamente nada, así que puede haber una, pueden haber varias, y es más, pueden haber elementos del codominio Y que no tengan preimagen. Entonces, todas esas posibilidades existen. Como pueden ver, prácticamente para el codominio Y no hay ninguna restricción. Entonces, bien. En este caso, o también además, podemos decir que F, voy a poner aquí en azul, F envía
a X, o mejor dicho, envía X a Y. Entonces, es otra forma de representar toda la misma situación. Okay. Entonces, si las tres frases en azul representan la misma situación, es preferible mejor ponerle un símbolo para que cuando nosotros lo leamos con signos matemáticos, tengamos certeza de que estamos hablando de lo mismo, a pesar de que pueda ser expresado de formas diferentes. Simbólicamente, escribiremos f de x igual a y. O, que también es una posibilidad, x, y pertenece a f. Ok, entonces acabo de decir entonces que f es también un conjunto. Entonces, la respuesta es sí. En realidad, f puede ser vista como un conjunto o puede ser vista como un objeto que transforma elementos de X en elementos de Podemos verlo de las dos formas. Y por eso es que aquí coloqué relación entre comillas, porque la definición formal de relación es un subconjunto del producto cartesiano de X con Y. Entonces, dicho de otra manera, toda función es un conjunto de pares ordenados que está contenido en X, producto cruz Y, perdón, producto cartesiano con Y. Entonces, esta F como conjunto, cuando lo vemos como conjunto, se puede ver como el producto cartesiano de X con Y, un subconjunto de Y. Entonces, para recapitular, recordemos que el producto cartesiano tiene todas las posibles combinaciones de pares ordenados, donde el primer elemento está en X y el segundo elemento está en Y. ¿Okay? Entonces, sucede que cuando hablamos de una función, estamos no tomando todos los pares ordenados, no todas las posibilidades, pero sí algunas, de tal manera que cada una de las X solo aparezca una vez. Eso está garantizado por la propiedad 1. Y la otra, la propiedad 2, me dice que, bueno, de hecho, es la 2 la que dice que va a aparecer, en sí son las dos juntas, no hay necesidad de individualizarlo, las dos juntas me dicen que cada elemento de X va a aparecer exactamente una vez como primera componente de un par ordenado de este conjunto F. Entonces, por decirlo así, si X tuviese seis elementos, entonces como va a haber exactamente un par ordenado por cada X, F tendría seis pares ordenados. Sería un conjunto de pares ordenados con seis elementos. Entonces, para que se entienda un poco más sencillo. Ok. Y ahora la cuestión es, ¿cómo vamos a leer esto de aquí? Ya les presenté unas cuantas formas, la imagen de X bajo F, una preimagen de Y bajo F, que F envía X a Y, y también hay otras. La más sencilla de leerlo es F de X, como si estuviéramos evaluando como tal. Entonces, también podemos leerlo como el valor de F en X, o también como la salida de F para la entrada de X. Y es que, y esto normalmente se da cuando lo pensamos como una función en algo más abstracto, o mejor dicho, un poco más aplicado, en el sentido de imaginar una función como una máquina, como un proceso, como un código como tal, un programa, que lo que hace es que nosotros le damos ciertos argumentos y nos va a dar o nos va a devolver ciertos otros elementos. Por ejemplo, si hay ahora una programación, seguramente han elaborado funciones y hay funciones que toman valores enteros y devuelven valores enteros. Hay funciones que toman valores enteros y devuelven números reales y en sí de cualquier tipo.
Y pues básicamente la noción de función en esta generalidad que estamos tratando sigue la misma lógica. Nosotros tenemos un conjunto de posibles valores de entrada y un conjunto de posibles valores de salida. Entonces, este tipo de funciones piden datos y devuelven datos. Entonces, también está relacionado. Entonces, en toda esta discusión mencioné que existía la posibilidad de que hubiesen elementos en Y que no tuviesen ninguna preimagen de bajo F. Entonces, resulta que hay un nombre característico para todos los elementos de Y que sí tienen una preimagen y se le conoce como rango de F. Entonces, podemos definir el rango de F o de una función como el conjunto de todos los Y del codominio tales que tienen alguna preimagen. ¿Okay? Esto lo podemos interpretar también como lo siguiente. Vamos a ver. Además, al rango de una función suele llamársele la imagen del dominio, la imagen de todo el dominio bajo la función. Entonces, en ambos casos estamos hablando de los mismos elementos. Ya sea que leemos la imagen de toda la función o leemos el rango. Entonces, para especificarlo un poco más, consideremos una función f. Entonces tenemos nosotros que el rango de f, que usualmente se denota con una r así nomás, o se le pone rango, el rango de f, usualmente se suele ver como la imagen del dominio. Entonces la imagen del dominio es, sigue este tipo de notación, f, pero en lugar de evaluarlo en un x del dominio, así como acá, lo hablamos en todo el conjunto. Entonces, esto último lo podemos ver como el conjunto de los Y, que pertenecen al codominio Y. Aquí recordemos que F es una función de X a Y, ¿verdad? Entonces, esto sería el conjunto de todos los Y, tales que, en la recta vertical es para tales que, creo que eso es. Entonces, f de x es igual, o mejor dicho, y es igual a f de x para algún x del dominio. ¿Okay? Esto significa que si yo quiero evaluar la función no en un valor en específico, sino en un conjunto, lo que voy a hacer es prácticamente evaluarlo en todos los elementos del conjunto y todos los resultados, ponerlo dentro de un solo conjunto, que es prácticamente lo que sucede aquí. Yo tomo todos mis f de x, si
como tal, los pongo todos mis f de x, todos los resultados que me den, y los junto en un solo conjunto, valga la cacofonía, y pues el resultado es la imagen de f sobre el conjunto x, que son todos los elementos de aquí, del codominio, porque es el lugar de llegada, tales que cumplan esta propiedad de ser igual a f de x para alguna de las tantas que puede haber. Entonces, vamos a ver. Entonces, vamos a ver, aquí hablamos de que F tiene una preimagen, perdón, que Y puede tener varias preimágenes bajo F, y que si nombramos una, sería solamente una preimagen. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de preimágenes, a veces solemos darle otro nombre llamado imagen inversa, que es prácticamente lo mismo. Entonces, lo pongo por aquí. Imagen inversa. Prácticamente, voy a decir, bueno, voy a poner que equivale, aunque ya luego lo vamos a especificar, prácticamente a preimagen. Entonces, cuando hablemos de la imagen inversa de Y, de un Y en específico, esto en símbolos va a ser igual a la imagen inversa de Y, que no es técnicamente una función inversa, aunque de eso vamos a ver si platicamos un poco, pero no es exactamente la inversa de la función, sino que es la imagen inversa. Aquí hay que tener un poco de cuidado porque se utiliza la misma notación de función inversa, pero la cuestión es que la imagen inversa de Y no es igual a un X, esto no, sino que es igual a un conjunto. Es igual al conjunto de los X del dominio, tales que F de X es igual a Y. A eso nos vamos a referir con imagen inversa, al conjunto de todos los elementos de X, los cuales tienen la propiedad que si los evaluamos en F, nos dan de resultado este Y que tengo aquí adentro. ¿Okay? Entonces, bueno, de momento, suficiente definición. Vamos a poner un poco en contexto las cosas. Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos. Y pues vamos. En lugar de ejemplos, van a ser en sí ejercicios, porque lo que vamos a determinar es que si los ejemplos que yo coloco son funciones o no. Entonces, ejercicios. Primero, determine si los siguientes diagramas de flecha de flechas definen una función. Y así, en resumidas cuentas, sin darle mucha historia, un diagrama de flechas es prácticamente una forma gráfica de representar funciones donde el dominio y el codominio son conjuntos finitos. A veces se pueden hacer unas cosas para conjuntos infinitos, pero casi nunca se utiliza. Pero el caso es que si nosotros tenemos conjuntos finitos, conjuntos finitos como tal, entonces, podemos utilizar diagramas de flechas para representar relaciones
y nosotros nos toca ver si esas relaciones resultan ser funciones. Entonces, sea x igual a el conjunto con las letras a, b y c, y sea y el conjunto con los números 1, 2, 3 y 4. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Primero el inciso A. Vamos nosotros a ver si esto representa una función. Entonces, un diagrama de flechas consiste en que vamos a colocar de esta forma los conjuntos X y Y, así en vertical, y lo de las flechas viene de que nosotros vamos a unir con flechas estos puntos de tal manera que establezcan una relación. Entonces, nuestra primera relación es esta. Y solamente eso. Entonces, ¿cumpliría esta relación que tenemos aquí las condiciones para hacer una función? Entonces, recapitulemos, revisemos cuáles eran lo que definía una función para que f sea una, para que la relación sea una función. Tenemos que tener que cada elemento del dominio está relacionado con un elemento del codominio. Y, como segunda instancia, ningún elemento del dominio está relacionado con dos o más. En otras palabras, las dos juntas quiere decir que cada elemento del dominio está relacionado exactamente con uno de los de Y. No más y no menos. Okay. Entonces, revisemos todos los elementos del conjunto X que están dispuestos aquí en forma vertical en este diagrama. Entonces, el elemento A está relacionado con exactamente un elemento de Y, que es el 1. ¿Okay? El elemento C está relacionado exactamente con un elemento de Y, que es 3, pero aquí el elemento B no está relacionado con ninguno de los elementos de Y. Entonces, les decía antes, cada elemento de aquí tiene que estar relacionado exactamente con uno. No puede estar relacionado con más de uno y tampoco con menos, pero menos sería con cero, como es el caso de B. Entonces, esto no sería función. No es función. Pues B no está relacionado con ningún elemento de Y. En este caso, pues entonces B pasaría a ser un contraejemplo de la primera propiedad. Entonces la primera decía que cada elemento, para todo elemento de X, se cumple este que está relacionado con un elemento de Y. Y aquí tenemos un contraejemplo que es aquí el elemento B. Ese elemento es un elemento del dominio, pero no está relacionado con ninguno de Y. Así que, por eso no es función. ¿Ok? Ahora miremos este otro. Tenemos los mismos conjuntos. Pero aquí tenemos lo siguiente. Tenemos que el A está relacionado con el 1. Aquí tenemos que el B está relacionado con el 2. Tenemos que el C está relacionado con el 3. Y tenemos que el C está relacionado con el 2. Okay. ¿Qué sucede en este caso?
En este caso, a ver, esto es x, esto es y. No es función, pero ¿por qué? No es función porque en este caso el elemento c no es, está relacionado con dos o más elementos del conjunto y. Entonces, revisemos aquí. Nuestras definiciones de función dice, ningún elemento de X cumple esto. Eso quiere decir que para todo elemento de X, no se cumple lo que está aquí. Es decir, cada elemento de X no está relacionado con dos o más. En otras palabras. Ok, entonces, en este caso, pues, el elemento C sería un contraejemplo para esa propiedad. Porque ahí decimos que ninguno está relacionado con dos o más. Y C es uno de los elementos de X y está relacionado con dos o más de Y. Entonces, pues C. Y aquí déjenme corregir una pequeña cosita que en este ejemplo es un error inocente, pero en otros puede ser determinante. Y es que no especifiqué que B es un elemento del dominio. Entonces, algunas veces nosotros podemos encontrar elementos que no cumplan una condición, pero resulta que no están ni en el dominio. Entonces, eso es algo importante aquí. Entonces, aquí C es un elemento de X y está relacionado con dos o más elementos de Y. De hecho, con dos exactamente, pero o más elementos de Y. Y por último, tenemos el A, B y C y 1, 2, 3 y 4. Y por cierto, no he pedido disculpas, pero porque supongo que ya lo sobreentienden, pero les pido una disculpa por mis tamarindos mal hechos, que deberían estos ser unos óvalos perfectos, pero no se pudo. Entonces, tenemos X y Y, y en este caso vamos a tener que A está relacionado con 1, B está relacionado con 3 y C está relacionado con 3. En este caso, resulta que C, mejor dicho, en el diagrama de flechas de C, sí es función. Ok, entonces, ¿por qué aquí sí es función y en el anterior no? Porque tenemos una situación parecida. Aquí hay un elemento, aquí es 3, en el anterior era 2, al cual llegaban dos flechas. Una de B y una de C. Es prácticamente la misma situación, solo que en lugar de 2 es 3. Entonces, tiene razón en todo lo que dijo, que diría en ese caso, excepto en que no es esa la razón. La razón por la que esto no es función, no es porque llegaran dos flechas a 2, o lo que es lo mismo, que hayan dos elementos relacionados con el 2. La razón por la que no es función es porque hay dos flechas saliendo de C. C tiene dos posibles relaciones con los elementos de Y, lo cual no está permitido en las funciones. Entonces, es este hecho de que de C salgan dos flechas lo que hace que no sea una función. No es el hecho de que lleguen dos aquí. Entonces, como aquí podemos observar, cada uno de los elementos de X está relacionado con exactamente uno de los de Y. No importa si está repetido, pero exactamente con uno de los de Y. Entonces, A está relacionado con solamente el 1 de Y, B está relacionado con solamente el 3 y C está relacionado solamente con el 3 también. Entonces, lo que pueden ver ustedes es como
Por ejemplo, aquí esta puede ser una reunión de primos y estos son los padres de ellos, o una reunión, o son adultos, y pues A es hijo de la persona 1, que a lo mejor no está con su pareja, y B y C, si son hijos de una misma persona. Entonces, es prácticamente una forma de establecer esta función. Una interpretación que podría dársele, por ejemplo. Ok. Entonces, con esto espero hayamos identificado los posibles casos de cuando no hay funciones, que son estos dos, y que esto no es ningún problema para que sea, para que no sea, para que sea una función. Y vamos a hacer uno más. Y con eso vamos a quedarnos por hoy. Vamos a considerar los mismos conjuntos, sean X, ABC y Y, 1, 2, 3 y 4, los mismos conjuntos de antes. Entonces, considere F definida por, aquí hace falta algo, F de dónde a dónde. F de X a Y, definida por, y es esto, X, okay. Entonces, F, que se va a definir acá, cumple lo siguiente, que A se relaciona con 2 que B se relaciona con 4 y que C se relaciona con 2. Okay. Entonces, esto es una función para empezar. Sí. Es prácticamente la misma noción del caso C del anterior. Es una función. Y aquí considere. Y se nos pide lo siguiente. Inciso A. Escriba el dominio y codominio de F. Okay, esto no es nada complicado. El dominio y el codominio están dados justo aquí. X es el dominio. Y es el codominio. Entonces, simplemente lo escribimos así. Dominio de F es X. Y el codominio de F, que en sí, la verdad no recuerdo si hay un símbolo para dominio, perdón, para codominio, pero vamos a decir codominio de F. Sí. Codominio de F sería Y, o sea, 1, 2, 3 y 4. Ese era el sencillo para calentar un poco. Ahora determine F de A, F de B y F de C. Entonces, como nos piden más de uno, o sea, si solo nos pidieran uno, podríamos contestarlo directamente de aquí. Y de hecho, también podemos contestarlo directamente aquí. Podemos poner F de A es tanto, F de B es tanto, F de C es tanto. Sin embargo, a veces, dependiendo de la situación, es útil expresarlo en forma de tabla. Y entonces aquí lo que vamos a tener son los valores de X. Y aquí voy a colocar X que pertenezcan al dominio. Y aquí voy a colocar F de X. Una tabla de valores como las que se solían hacer, por ejemplo, graficando funciones trigonométricas. ¿Ok?
Entonces, para A, F de A sería 2. Para B, F de B sería 4. Y para C, F de C sería entonces 2. Y ahí está. Esa sería nuestra respuesta. Está dado en forma de tabla, pero es válido. Okay, inciso C ahora. Determine el rango de F. Okay, ¿quién era el rango? El rango son, es el conjunto de todos los valores que obtuve al evaluar F en los distintos valores de X. Es decir, aquí los tengo acá arriba, de hecho, en forma de tabla, el rango sería solamente 2 y 4 en un conjunto. Entonces, eso sería el rango. Nada muy diferente a lo que han aprendido a determinar, solo que antes lo hacían en 110, por ejemplo, lo hacían simplemente observando las gráficas. Y en el caso de los, sí, en el caso de los rangos, observaban las gráficas o utilizaban funciones que ya estaban previamente estudiadas. Por ejemplo, una función lineal, sabemos que el rango eran los reales, una función cuadrática, dependiendo si el signo del coeficiente principal era positivo o negativo, era desde el vértice a más infinito, desde negativo o infinito hasta el vértice, hasta la coordenada y del vértice. Entonces, teníamos esos, por ejemplo, la función seno y coseno tenían rangos de menos a hasta a, donde a era el coeficiente que multiplicaba el seno. Perdón, eso es, y ahí habría que agregarle también, perdón, ese no es el coeficiente que multiplicaba el seno, sino el término que estaba sumándose. Pero bueno, ustedes lo recordarán de la función logaritmo, teníamos rango los reales, función exponencial, el rango era a partir de la asíntota horizontal hacia más infinito, entonces, o hacia menos infinito, dependiendo si estaba multiplicada por un menos. Entonces, todo ese tipo de cosas, antes normalmente lo sacábamos viendo las gráficas o los comportamientos usuales, aquí vemos los valores. Cuando son, es finito, ¿verdad? Cuando es un conjunto infinito, obviamente es más complejo. Entonces, pero aquí que es un conjunto finito, se puede sacar a mano. Respondamos ahora. ¿Es C una imagen inversa de 2? Y la otra pregunta, ¿es B una imagen inversa de 3? Entonces, dos preguntas que si uno las responde solamente guiándose por lo que literalmente dicen las palabras, puede llegar a... Puede llegar perfectamente una respuesta, pero a lo mejor lo hace con un proceso mental más complicado de lo que realmente es. Aquí solamente le están preguntando, ¿F de C es igual a 2? A ver, sí. Listo. Ahora la otra pregunta. ¿F de B es igual a 3? Vemos acá arriba, no. Y ya está. Entonces aquí no nos dejemos perder por las palabras, ¿verdad? Okay. Último, y con esto vamos a terminar. Bueno, falta un par de cositas. Encuentre. Y miren la diferencia, las imágenes inversas, o mejor dicho,
la imagen inversa, solamente así. De 2, 4 y 1. O sea, individualmente, la imagen inversa de cada uno. Ok. Entonces aquí se nos está pidiendo bien específicamente primero la imagen inversa de 2. Eso dijimos que era el conjunto de todos los x cuya tal es que f de x sea igual a 2. Entonces en este caso hay dos opciones que serían a y c. ¿Ok? Y eso sería todo. F inversa de 4. En este caso sería el conjunto de todos los posibles valores, mejor dicho, todos los valores de x, tales que f de x sea igual a 4. En este caso solamente hay uno. Es b. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en el caso de 1, en el que queremos la imagen inversa de 1? Y nosotros vimos en nuestra tabla en la que escribimos todas las posibilidades. Y aquí. Y pues el 1 no está ahí. De hecho, no forma parte del rango. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que la imagen inversa no tiene elementos. Y si no tiene elementos, eso decidimos llamarlo conjunto vacío. Entonces, si queremos la imagen inversa de un elemento que no está en el rango, entonces prácticamente va a ser vacío todo el tiempo. El hecho de que un elemento pertenezca al rango me garantiza que la imagen inversa no va a ser vacío. De hecho, es la única forma. Así que es como un sí y solo sí. Si Y pertenece al rango, entonces F inversa de Y es distinto del vacío. Se lo digo porque ya a veces con palabras me invento problemas y pues después se me ocurre ponerlos. ¿Ok? Entonces, y lo último va a ser represente a F. Como un conjunto de pares ordenados. Entonces, esto primero no es parte de la solución, pero es prácticamente la regla de cómo resolver o cómo hacer esto. Entonces, la idea es la siguiente. Un par ordenado X, Y pertenece a F si y solo si f de x es igual a y. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si ya manejamos f como una regla que cambia elementos de x por elementos de y, es decir, como aquí a la derecha, para pasarlos a pares ordenados solo hay que poner la x de primero y el y de segundo. ¿Sí? Entonces, siguiendo esa regla, ahora sí la solución. Entonces, vamos a ver. En este caso, tenemos la ventaja de conocer los valores de f en todos los puntos del dominio, que es esto de aquí. F de a es igual a 2, f de b es igual a 4 y f de c es igual a 2. Entonces, nuestra función f, como conjunto de pares ordenados, va a tener tres elementos. ¿Por qué tres elementos? Porque hay tres elementos en el dominio. Eso quiere decir que va a haber uno para A, un par ordenado para B y un par ordenado para C. ¿Y cuáles van a ser los valores de la segunda componente o la segunda coordenada? Los valores de F de A, F de B y F de C. O sea, 2, 4 y 2. Entonces F como conjunto de pares ordenados quedaría A, 2, B, 4 y C, 2. Y bueno, esto mismo se puede hacer con
conjuntos con dominio infinito, como puede ser intervalos, como pueden ser todos los reales, por ejemplo. Y pues en ese caso los pares ordenados vienen dados más precisamente por la gráfica. Entonces, ¿por qué automáticamente al ver una recta graficada en un plano cartesiano decíamos eso es una función lineal? Porque sabemos que podemos construir una función de las que llamábamos tipo lineal, de tal manera que los pares ordenados que se producen de la función, al graficarlos todos en la recta, perdón, al graficarlos todos en el plano cartesiano, conforman la recta que vimos. Entonces, siempre ha existido esta relación de dualidad entre una función como eso que toma objetos y devuelve, o que toma números y devuelve números, y los pares ordenados. Siempre ha existido esta relación, solo que hasta este momento tal vez que es tan evidente. ¿Okay? Entonces, por hoy vamos a quedarnos hasta acá, con esta introducción de funciones, a menos que haya alguna pregunta por aclarar. Entonces, seguiríamos mañana y que tengan feliz tarde. A ver, dígame. No es la última clase. Yo la tengo presupuestada entre el jueves y máximo el lunes, pero el lunes ya siendo máximo, máximo. Pero yo la tengo presupuestada para el jueves, la última clase. ¿Cuándo va a subir la tercera tarea? Esa tarea tiene que salir esta semana. Entonces, vamos a ver. Vamos a decir entonces que para el viernes va a estar. Y así van a tener toda la otra semana para entregarla. Hasta el otro viernes. Esta va a ser considerablemente más corta que la anterior, puesto que en sí lo vimos creo que en 3 semanas todo. Entonces va a ser considerablemente más corta. Pero sí, en una semana se hace. Ok, entonces, ahora sí, vamos a quedar hasta aquí entonces y vamos a seguir mañana. Tengan feliz tarde. No, yo le digo igual. ¿Listo? Gracias, licenciado Eduardo.